Muy buenas tardes, amigos de LDP Magazine. Ya estamos a día jueves, segundo jueves, tercer jueves de enero, ya perdí la cuenta. Tercer jueves de enero. Estamos acá ahumados porque nos está llegando humo desde Australia, de los incendios forestales de Australia.
estábamos pasados a cangur rostizado y no es chiste. A una cantidad brutal, de pobres animales, así una que cantidad brutal de especies que ya están, si no han desaparecido ya, están en vías de desaparecer. Así es. Entonces vamos a comenzar saludando a nuestro amigo Terrence. ¿Cómo estás, Terrence? Muy bien, como tal como dijiste, con mucho calor, pero con muchas ganas de comenzar el programa. Y tenemos varias novedades. Tenemos varias novedades, vamos a continuar durante el verano, no vamos a hacer receso. Y vamos a estar estimulando la creatividad de todos nosotros lo más que se pueda, porque en estos tiempos convulsionados y de crisis, la imaginación es más necesaria que nunca. Sí. ¿Cómo estás, Gonzalo, en los controles? ¿Cómo te ha ido? Hola, Roberto, Terrance, un placer estar con ustedes nuevamente en un nuevo capítulo de LDP. Se viene un programazo, así que a la gente que nos está sintonizando por las redes sociales, atentos. Así es. Y tenemos un invitado de lujo hoy día, que lo teníamos proyectado para unos meses atrás, pero esperamos que la cosa bajara para que pudiera estar acá después de sus compromisos universitarios como buen profesor. Aquí tenemos a Pablo José Gorigaitía. ¿Cómo estás, estimado amigo de tantos tiempos? Muy bien, Master. ¿Cómo está usted? Aquí estamos. ¿Cómo está la familia? Bien, bien, ¿sí? Muy bien, sí. ¿Los proyectos? Mejor. ¿Mejor? Mejor, sí. Qué bueno, qué bueno. Tranquilo, acá, ya relajado, acá ya estamos en este estudio gigante, como algunos invitados nos han dicho. Sí. Qué bueno, qué bueno. Ya, entonces vamos a empezar, chicos. Primero que nada, recordemos que estamos con LDP Magazine número 77, dedicado a Jim Henson. Este ejemplar ya lo puedes leer en línea en www.ldpmagazine.cl, donde hacemos una cronología histórica de todo el trabajo de Jim Henson hasta su fallecimiento y un poquito más allá. Ahora ya el trabajo es de la familia Henson. De la familia Henson, donde ya tenemos lo último, que es El Cristal Oscuro. Así que esa continuidad. La miniserie, miniserie de Netflix, por favor, véanla. ¿Te gustó, Pablo? ¿Sabes que no lo he visto? ¿No lo has visto? No, lo último que... Viene al micrófono. Lo último que yo vi que me encantó de Henson, no sé si alguien se acuerda, de Far Space. Sí. Far Space, que era fantástico, ya estaba entrando muy fuerte en lo que es el CGI, pero ahí con efectos prácticos clásicos, a mí me encantó. Bueno, muy poco le recuerdan. La gracia sí de esta serie nueva del Cristal Oscuro es que los efectos en computador son mínimos. O sea, todo lo que está hecho ahí o son marionetas o son trabajos hechos a mano. Es decir, hay personajes que tienen libros y los libros están pintados a mano. Qué sé yo, lo único que se usa en CGI en la serie es para borrar algún titiritero que se haya colado o para hacer que los personajes que son demasiado pequeños hacerlo, darle alguna expresión o darle un pestañeo. Pero básicamente la serie se ve muy viva, se ve súper orgánica y enlaza perfectamente con la película de hace, ¿cuánto ya? ¿30 años? Más o menos. Más o menos, sí. No, los personajes que son... ¿35? Porque es 1982. 38. Más o menos, sí. Y los personajes que se repiten de la película, que se ven ahora en la serie, las diferencias son inexistentes. Sí, muy poca. Hasta los tipos del doblaje... impecable. Sí. No tengo nada malo que decir del Cristal Oscuro, salvo lo mismo que nos mencionaste recién de Watchmen, que lo... Terrance, acércate un poco al micrófono. Lo único que puedo decir del Cristal Oscuro es lo mismo que acabas de decir de Watchmen, que los primeros 3 o 4 capítulos pueden ser muy lentos porque me escucho un poco están bajo, muy desesperados de mostrarte el mundo. Sí. En vez de avanzar con la historia, pero una vez que la historia avanza, se va... por un carril. Se va con un carril, así como lo que pasa con Watchmen. Sí, oye, tenemos sponsors, ya tenemos menciones publicitarias, consiguiendo auspiciadores. Iniciamos el año con un primer sponsor, con unos primeros auspiciadores, y creo que se viene otro más durante esta semana. Todavía no estamos muy seguros. Sí. Lo estamos convenciendo. Pero este es el primero. Nuestro primer auspiciador, que es el podcast llamado La Consulta de la Sofi. Por favor, pon las imágenes. Vamos viendo imágenes para que sepamos cuál es este podcast. El podcast de La Consulta de la Sofi es presentado precisamente por su creadora, que es la doctora Sofía Vera Peruzzi, que es médico del
médico titulado de la Universidad de Chile, ¿ya?, que tiene más de 20 años de experiencia en terapias de manejo emocional, y desde el 2016 que está presentando este podcast, hablando un poco sobre precisamente eso, educación emocional, el manejo de las emociones, el verdadero origen de las emociones y cómo te afectan mentalmente, cómo te afectan físicamente. También se dedica a romper algunas ideas preconcebidas que uno tiene desde la crianza de tus padres y la crianza de ellos para hacia ti. Y lo que la gracia del podcast es que es diario. Ustedes se meten al Facebook que se llama precisamente así, La Consulta de la Sofi, y ella hace el programa diario alrededor de las 6-7 de la tarde. Y bueno, si quieren ver los capítulos antiguos, que esto, como digo, empezó el 2016, ya son más de 160 capítulos, pueden verlos en su canal de YouTube. Perfecto. Pueden meterse a La Consulta de la Sofi en canal de YouTube o inscribirse en su Facebook o seguirla en su Instagram, que es La Consu de la Sofi. Perfecto. Muchas gracias a ella y espero que podamos contar con ella durante bastante tiempo y tenerla invitada también acá. Perfecto. Comencemos a hablar con Pablo. Pablo, cuéntanos un poquito de cómo entras a este mundillo. Mira, justo ¿de qué mundillo hablamos cuando? A ver, mira, yo soy diseñador de juegos, juguetes y videojuegos. Ajá. Ya. Hago la distinción con juguetes porque una de las áreas donde yo me especializo es en juegos de mesa. ¿Sí? Y esto es un dato poco conocido para las personas. ¿Sí? En el lado industrial, los supermercados, si te compran, al final del día es un juguete. Claro. ¿Ya? Pero me llamó mucho la atención que estuviéramos hablando ahora de Jim Henson, porque Jim Henson es uno de los responsables en que yo terminara en este tema. Cuando yo era un adolescente, me gustaba mucho el tema de la animación y mucho el tema de los efectos de cine. Mucho con el tema de los efectos prácticos. Para aquellos que ya estamos por irnos al geriátrico, nos acordamos de este programa La Magia del Cine, sí, que nos mostraban cómo funcionaban los efectos especiales. Entonces, más o menos 13, 14 años, yo dije, yo quiero ser animador o experto en efectos especiales. De hecho, un dato también ahí que se los comento a las personas que trabajan conmigo, en parte es culpable de esto acá, este caballero que está acá, porque Roberto Alfaro, mala junta desde los años 80. Sí. No, porque fue por los encuentros de ciencia ficción y así fantasía. Es. Lo de Real. Sí. Lo sí. de Real. Ahí en el Centro Cultural España. Donde solo hubo cuatro. Cinco. Sí, yo fui a dos. Y eso para mí también fue un momento de motivación, sobre todo porque ahí tenían una de las primeras muestras que yo vi de maquetas. Había alguien ahí que armaba hartas maquetas de Star Wars. Gabriel Guamán. Sí, no, y eso para mí también fue como una motivación, decir, wow, y más aún cuando me contaron que algunas de esas eran custom completamente de él, sí, que no, o sea, eran de caja. En ese tiempo conseguirse algo de caja era súper difícil. Claro. Sí. Y claro, estaba la gente como Guamán que era capaz de agarrar la foto, hacer el diseño y ponerse a trabajar. Claro. Justamente. Entonces para mí eso. De hecho, en el evento de ciencia ficción creo que fue la primera vez que vi a un cosplay de Darth Vader. Completamente preciso del tamaño que el panel de controles. El panel de controles tenía las luces en la secuencia correcta y adentro estaba Gabriel Guamán. Mira. Y con unas botas que eran como 3 o 4 tallas menos, que era una para hípica que se consiguió. Eran las únicas negras largas y todos los que se ponían el traje sufrían porque eran todos, tenían más de calzada, más de 23 y este eran como. Los jockeys son 38, 39, es una cuestión, sí, pero sí, muy chica, eran comparadas. Los jinetes, ¿no?, son bajitos. Claro, así claro. Que era muy. Bueno, y lo otro es que se tenía que poner una parca debajo del traje para hacer el volumen. Bueno, y otro punto de inflexión también, no sé si alguien recordará los encuentros de animación, donde también daban los cortos de Ultraman. Sí. Allá en el INJ se llamaban esas épocas. Que lo daban nosotros también. Sí. Así que. Ahí como que dije, bueno, sabes que todo este mundo de subcultura en el buen sentido, de que es muy raro porque no es hasta ahora, como post 2000, que la gente se da cuenta que es masivo, pero siempre ha sido apuntado al público masivo. Sí. Yo ya llevaba
no sé, por lo menos unos cuatro años leyendo cómic intensivamente, gracias a la editorial Perfil. Claro. Y finalmente todo esto gatilla, de niño escribía cuentos y todo, entonces fue como, no, ¿sabes qué? Yo quiero ser un creador. Quiero crear cosas, quiero ojalá compartir cosas con el mundo, que otras personas lo vean, pero el tema de crear. Y se dio el tema de que me puse a investigar, como uno podía investigar en la era pre-internet, leyendo diarios, preguntando a la gente, y resultó que por alguna extraña circunstancia todos los que estaban haciendo cosas y que salían en los medios, quizás hay un problema del establishment, eran todos egresados de diseño en la Universidad Católica. Ajá. Ya, sea cual sea la cosa, yo dije, bueno, ya, pues entonces, obligado, tengo que entrar a estudiar diseño en la Universidad Católica. A la Católica se ha hecho. Claro, así que, bueno, no era, yo no era un gran estudiante, pero me puse a la tarea de decir, ya, voy para allá. Ya. Y también ahí se dio que empecé a ir a algunas charlas de la Universidad Católica de diseño. Y ellos tienen hasta el día de hoy, en ese momento lo llamaban el diseño integral. ¿Qué quiere decir esto? Que tú egresas y dices diseñador. Eres diseñador de todo, pero eres diseñador de nada. Uh-huh. Pero en el lado pedagógico fue muy positivo porque dentro de la malla, fuera del primer año y medio, que es común, uno toma los ramos que quisiera. Ya. Pero están tanto con esto de que el diseñador es un profesional integral que tiene que trabajar con gente de distintas disciplinas y conocer. Entonces fue como que el año anterior que yo egresara, la Católica sacó el primer programa de bachillerato. Y dije, a ver, pucha, ¿pero qué es bachillerato? Oye, pucha, es básicamente una carrera en que te enseñan un poquito de todo. Me voy para allá. Y eso fue pelea con mi padre, que decía, ¿cómo voy a ir a perder el tiempo 2 años en la universidad? ¿Cómo voy a hacer eso? Bueno, finalmente, por suerte, tuve ahí el apoyo de mi madre, que siempre me ha apoyado. Era como, hasta esa época... ¿Tuviste el apoyo de tu madre, que le dijo a tu padre, cállate? Más o menos. Más o menos, sí. Más o menos, porque aparte ellos se quedaban con la idea de que yo iba a estudiar Derecho. Y mi madre me apoyó. A pesar de que hace más o menos un año atrás me dijo, ¿sabes, Pablito? ¿Qué, papá? Tú hubieras sido un estupendo abogado. Puta, papá, estamos como un poquito, como 30 años tarde, gracias. Bueno, sí. Pero entré a estudiar Diseño y como había pasado antes por bachillerato, me sobraban los créditos, tenía muchas cosas convalidadas, me sobraban las horas. Yeah. Era una persona inquieta. Así que decidí sacar algo que era como una carrera paralela más chica, que se llamaba el minor, y lo saqué en educación, porque siempre me interesó el tema de hacer clases. Yo decía siempre de niño, pucha, si yo no soy escritor, voy a ser profesor. Voy a ser profesor de colegio. Entonces dije, ya, tomemos el minor. Y en el tema de las clases de educación, me di cuenta que en realidad lo que a mí me gustaba era la didáctica, porque... Yeah. Nunca he sido un buen estudiante, me carga dar pruebas, me carga estudiar. Yeah. Pero me di cuenta de que me llamaba mucho la atención porque algunas personas aprendían y porque otras personas no aprendían, y cómo ordenar las cosas para que la gente les haga sentido. En el fondo, al final del día, es que la vida se trata de eso, como que sientes algo ahí en la guata, que se mueve, que se activa. Y nada, pues me gustó mucho el tema de la didáctica. De la didáctica se hablaba mucho de use juegos en el aula. Cree juegos, diseñe juegos. Bueno, yo estudiaba diseño y para mí el diseño era un proceso estructurado en el cual uno levantaba una necesidad, revisaba cosas y nada. Perfecto, entonces tienen que haber libros de diseño de juegos. Las pinzas nunca hubo. En ninguna facultad de educación de este país había un maldito libro acerca de diseño de juegos. Y la maravilla es que como ya eran los 2000, existía la internet y era el Far West, no como ahora, estaba todo pirateado. Entonces ahí hice el proceso de bajarme todos los libros de diseño de juegos que pude encontrar. Todos los papers de diseño de juegos que pude encontrar. Y también se dio el cosa súper divertido de que como los, sobre todo los gringos y los británicos, colocan su correo electrónico ahí en los libros, en los papers y todo. Yo patudamente, cada chico le escribía, hola, acabo de leer tu paper, vivo en Chile. Y me parece muy interesante esto, pero no lo entiendo. Yeah. ¿Me lo podrías explicar? Y por supuesto les parecía lo más sorprendente del mundo que alguien de cualquier parte y dirán, oh, alguien quiere saberlo sobre lo que yo hago. Sí, no, y además insisto, el tema de la preglobalización, postglobalización, Chile era un país bastante más exótico hace 20 años atrás. Sí. Así que se daba eso. Teníamos ser de cocodrilo, me acuerdo. Claro. No, pero hay una cosa, o sea, en los primeros años de internet, ¿qué fue eso? Un buito. Ya. Sí. No toque ahí, hombre. Bueno. Tenemos un submarino. Está aplicando el sonar, sí. En los primeros años de internet, claro, tú te ponías a explorar con más... sin saber mucho a dónde ibas a llegar. Es decir,
te podías y podías contactarte directamente con la gente si tenías, no sé, pues la perso o la patudez suficiente. Y los tipos te contestaban rápidamente, es decir, estaban con muchas ganas, así como uno, estaban con muchas ganas de compartir lo que sabían. Sí, Pablo, aparte de, ¿cuánto se llama?, de comenzar ya a dar clases, creas tu propio industria. Ese fue el tema. También relativamente chico, fallece mi papá. Ya. Cuando yo todavía estaba en la universidad, estaba en un momento medio no sé, ni entre de segundo año, tercer año, con ramos de primero, porque uh-huh. venía del bachillerato, también me he hecho. Entonces a mí se me ocurrió la genial idea de decir, pues voy a poner mi primera empresa de diseño, patudamente. Uh-huh. Y en ese mismo proceso de trabajo coincidió que caímos en el diseño de un juego educativo con la empresa que en ese momento tenía, que ¿por qué terminamos haciendo eso? No tengo idea, porque hacíamos identidad corporativa, pero ustedes saben cómo es este país. Que... ¿Qué juego era? ¿Recuerdas? Sí, a ver, ese primer juego... se llama Invención 2020. Ya. Cacha, el futuro muy distante del 2020. Ya. ¿Por qué será? Porque se veía nebuloso todo. Bueno, la gente tenía muchas esperanzas en el 2020, pero yo creo que nadie le atinó cómo íbamos a estar hoy. Sí. Bueno. Estamos más cerca del cráter, digamos. Estamos más cerca del cráter, claro. No, mira, en realidad tiene que ver con que Educación 2020 todavía no aparecía. No. Pero el artículo que escribió Weisblut se llamaba Educación 2020. Que exacto. Carajo tenemos que hacer en los 12 años, porque aparte, como era el 2007 para el 2008, es decir, ¿qué tenemos que hacer con el cabro que está en primero básico ahora para que el 2020 salga preparado para el mundo? Yeah. Entonces ahí me tocó uno de los primeros casos de Game-Based Learning, que es una vuelta distinta a lo que es el juego educativo tradicional, que es una vuelta un poquito diferente al edutainment tradicional de pasarte contenido, hacerte, sino de más bien enfrentarte a circunstancias donde estés obligado a activar ciertos conocimientos y invierte un poco la ecuación. La manera más fácil de explicarlo es como cuando uno juega cualquier juego de trivia, ya, y te hacen una pregunta que no tenés idea. Nada, nos callas, no se preocupe. No tiene ni su pinta idea de qué carajo es. No tienes ni fruta idea de qué se trata. Claro. Pasa palabra. Y una vez que te dan la respuesta, no lo olvidáis más. Uh-huh. Entonces, ¿por qué pasa eso? Porque en el juego se dan estas necesidades súper inherentes, súper fuertes. Es como, ¡ay, oh, lo necesito! Y se activan las capacidades de aprendizaje como no estar en otro. Y poco tiempo después terminé con mi... Me separé de los socios que estaba ahí porque... Este fue un momento muy revelador para mí. Nos llegaron otros casos de juego. Ahí me llegó, como teníamos los mismos contactos y todo, había una licitación para la Biblioteca del Congreso de hacer un juego que explicara a los niños acerca de cómo funcionaba la labor legislativa. Ya. Y bueno, lo que nosotros dijimos en ese momento, sabes que en realidad... Era para el Senado realmente. Para que entendieran ellos. Pues. Bueno, yeah. Pero... Haciendo un poco corta esa historia, una de las cosas que me tocó en ese juego, que siempre lo relato, nosotros estábamos haciendo el testeo del juego con niños en colegios de alto riesgo. Uh-huh. La típica parte donde uno pilotea las cosas es una de las cosas que tengo que decir que es agradable. Cuando efectivamente toca hacer innovación, yo creo que a todos nos pasa de que tienes la fortuna de trabajar siempre con personas en una situación que necesitan esto, por suerte. Bueno, y estos niños, nosotros partíamos así la entrevista. Bueno, ¿qué saben ustedes de los políticos? Yeah. No, son todos unos ladrones, son todos corruptos, son todos malos. Bueno, no, estamos muy equivocados. Pues. No. ¿Ya? ¿Y qué es un senador? No, los senadores son más malos que los diputados. ¿Y por qué? No, no sé, porque son más malos que los diputados. Bueno. Con esto nos queda claro que los niños siempre dicen la verdad. No, siempre dicen la verdad. Yeah. Bueno, pero lo divertido fue que jugábamos este juego que le dábamos una capa de una narrativa media Final Fantasy. Yeah. Ya, en el sentido de que tenían que reconstruir la ciudad después de un futuro distópico, pero ellos podían alterar la realidad en la medida que la gente creyera en ellos. Ya. Entonces, con eso habíamos resignificado el valor del voto, porque si la gente cree en ti, y si tú logras que otras personas crean en ti, puedes hacer más cosas, que al final del día es el voto y el lobby, ya, los dos componentes de la política. Yo creo que urgentemente necesitamos sacar ese juego ahora ya. Y también lo otro que se daba es que ahí armé una dinámica de juego en el cual, si bien había un ganador, si perdía uno, perdían todos. Ya. Yeah. Entonces... Eso es bueno ponerlo así. Es que es la realidad, pues. Sí. Es lo que nos pasa ahora. O sea, cuando
cuando perdamos, que es lo que está, que es lo que nos estamos conduciendo con todos estos desastres políticos y climáticos y tecnológicos, no pierde uno, perdemos todo. Perdemos todo, sí. Bueno, y jugaban el juego los niños, y una vez que terminaban de jugar, nosotros les volvemos a hacer la misma pregunta. Es como, bueno, ¿qué son los políticos? ¿Qué hacen? Y decían, bueno, los políticos son todos unos ladrones. Maravilloso. Sí. Pero tienen un trabajo muy difícil. Sí. Entonces, al final del día, eso es siempre lo que yo trato de operar también con los temas del aprendizaje, de que haya esa capacidad de vincularse con un otro. Perfecto. ¿Ya? Veamos algunas cositas que han hecho. ¿Te parece, Gonzalo? Dale. Uno por de los, favor. En realidad vamos a ver de lo último. A ver, vamos viendo qué cosas has hecho en el último tiempo. Sí. Vamos a ir refrescando un poquito la memoria. Tenemos un video con un audio que lo vamos a escuchar, muchachos, en estos momentos. Perfecto, dale con todo confianza. Así que vamos con ese. Bueno, este es un demo del juego que se llama Misión Aterrizaje. Ah, ya, justo como se ve. Sí, tal cual. Vamos a esperar que se mueva. Es un juego casual, sencillo, 2D. ¿Ya? Pero la vuelta de tuerca se la voy a decir cuando terminemos de ver el video. Todo esto tiene una razón. Escuchemos el video mientras tanto. ¿Quién se lo explica? A ver, como se veía en el video, había alguien jugando con el micrófono. Uh-huh. ¿Ya? Y esto no es azaroso, no es solamente, oh, qué choro, ocupemos un micrófono. Lo que estamos haciendo hoy en día en la empresa que tengo, que es Toggle, por las siglas en inglés, The Able Game Lab, estamos desarrollando juegos inclusivos para personas en situación de discapacidad. Ok, perfecto. Nuestro grupo primario de control son niños con deficiencias severas en la movilidad de su tren superior, que eso es como me lo dice mi socia, que es mi señora, cirujano pediatra, entonces por supuesto para ella. Ya, perfecto. Pero en concreto es lo que todos nosotros conocemos como parálisis cerebral. Perfecto. ¿Ya? ¿Y qué pasa? Que los niños en situación de discapacidad severa o cualquier tipo de discapacidad, una de las primeras cosas que se ve mermado es el acto de jugar. Mm. ¿Ya? Porque nosotros como padres, para asegurar de que tenga una buena educación, uh-huh, o una buena integración, tengo que llevarlo a terapia. Claro. Entonces ese niño tiene, yo lo llamo así, una sobreescolarización, porque no es exactamente escolarización, tiene que ver con terapias, tiene que ver con... Pero eso va finalmente en desmedro de que ese niño no puede hacer la actividad fundamental de un niño, derecho dictado por la UNICEF, que es jugar, que es explorar el mundo, uh-huh, a través del juego y sobre todo explorarse a sí mismo y explorar el espacio interno. Ya. Yeah. Y son niños que tampoco pueden disfrutar de espacios de ficción narrativa de manera independiente. O sea, imagínate que no puedo encender la televisión, no puedo leer tranquilamente un libro, no puedo tranquilamente escuchar una canción. Y hay un fenómeno muy lindo, muy interesante que pasa en la preadolescencia y la adolescencia, que es la formación del yo, del uh-huh, yo independiente de mi papá. Yeah. Y una de las cosas poco estudiadas, pero que existen, es que tus estímulos o tus relaciones con los productos de consumo de ficción narrativa, yeah, o de ficción del entretenimiento construye esa personalidad. O sea, la gente trata de asociarlo, ah, no, pucha, yo voy a ver La Leyenda de Aang y quiero ser Aang, pero es algo mucho más sutil. Estoy atado a una serie de valores, y esto me empieza a hacer disonancia con lo que yo veo en mi casa, me empieza a hacer disonancia con lo que yo veo en el colegio, y esas disonancias llega un momento que tú dices, no, sabes que yo sí, esto quiero que sea parte de mí, yeah, yo quiero que este universo de significados empiece a formar como yo veo el mundo. Entonces lo que nosotros estamos tratando de hacer en The Able Gaming Lab es acabar con el problema que se llama del juego mediado. Hoy en día los niños en situación de discapacidad severa, lo más cercano a jugar, y sobre todo jugar videojuegos o jugar juegos de mesa, es que le dicen a un papá qué acción creen que ellos hagan y ejecuten, y eso cuando también tienes un nivel de lenguaje suficientemente avanzado. Claro. El juego que está acá, Misión Aterrizaje, reemplaza el control tradicional, ¿verdad?, por medio del reconocimiento de audio,
¿ya? Y sobre eso nosotros vamos haciendo distintas cosas. Ahora, este proyecto lo llevamos trabajando hace mucho tiempo, uh-huh. y una de las cosas que en este momento también estamos más avanzados, no les traje video de eso por justamente porque estamos ahora tratando de segmentar qué va primero, qué va después, pero bien. Trabajamos mucho con lo que se llama la tecnología de computador, de control cerebro-computador, uh-huh. donde nosotros colocamos una banda de electroencefalograma casera, yep. que se conecta por Bluetooth al computador y con eso tú puedes ir moviendo juegos. Y si bien la tecnología existe hace harto tiempo, funciona muy bien para tomar datos, pero funciona muy mal para usar ese dato de una manera interpretada en un computador. Okay. De hecho, cuando nosotros partimos trabajando con eso, tenían un tiempo de retardo de entre un segundo y medio y dos segundos. Entonces imagínate que yo tengo un gamepad en la mano, aprieto el botón y dos segundos después Mario salta, claro. se hace injugable. Entonces, por un lado, ahí mi tercer socio, que es Javier Parrado, que es ingeniero informático de Duoc, que ahí me voy a referir a otro tema interesante también. Él desarrolló toda nuestra librería de control de hardware y hoy en día tenemos una tasa de retardo que va entre el 0.3 a los 0.7 segundos. O sea, todavía no estamos al mismo nivel de un gamepad, probablemente nunca lo vamos a estar, que va desde el 0.05 segundos a los 0.3. Pero ya estamos en un nivel de que el retardo en sí mismo no es un problema. Y en paralelo empezamos nosotros también a desarrollar una nueva forma de jugar, porque hay casos de gente que ha adaptado estos controles a juegos que existen, pero las tasas de frustración del usuario es muy alta, porque nunca ha estado en consideración cómo ellos ven el mundo, cómo ellos reaccionan, fuera de los temas de control. O dicho de otra manera, no hacemos que la experiencia sea nativa tanto a la tecnología y a la persona, ¿ya? Y nada, pues ha sido un trabajo súper desgastante de una buena manera, ha sido enfrentarse a un montón de incertidumbres. Pero ha sido un descubrimiento tras otro también. Sí, 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 absolutamente, que eso es lo que yo también decía, pucha, salté un pedazo de mi historia, pero lo mismo, llegué al mundo de los videojuegos, estuve claro. trabajando, ayudé a formar la Asociación Gremial de Videojuegos en Chile, bla, 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 pero el 2014 yo me caso, que fue un momento súper importante para mí porque me di cuenta de que más o menos ya los últimos 10 años, dije, o quizás más, ajá. 15, desde la muerte de mi papá, poniendo mi foco vital en el trabajo. Claro. Y cómo desde el trabajo hacía algo distinto. Y me caso y me doy cuenta que puedo tener el espacio para pensar qué quiero ser yo. Uh-huh. Porque por algo esta persona se casa conmigo, algo ve en mí, entonces cómo yo me construyo para ser alguien mejor. Y me enfoqué ahí exclusivamente en el tema de clases. Estuve más o menos entre el 2014 y el 2017 solamente haciendo clases. Yeah. Y de momento, de repente, ya conocía la tecnología del Brain Computer Interface. Y dije, oye, esta cuestión es súper chora y no sé qué. Al igual que muchos, tenemos así como nuestras voladas más artísticas. Entonces claro. yo en ese momento estaba diciendo, oye, ¿sabéis que quiero hacer una instalación medial generativa utilizando ondas cerebrales y proyectar por mapping, figuras, algo claro. así? Full arte, que no, insisto, de repente todos nos vamos a esa volada. Sí. Y dado que conocí la tecnología, se abrían fondos de cultura, estaba escribiendo la postulación y me pongo a decir, bueno, pero ¿qué ha pasado con juegos con estos? Prácticamente no había pasado nada, pero resultaba que casi todos los papers hablaban de trabajo con personas en discapacidad y claro. apuntar a la cosa de discapacidad. Entonces dije, bueno, en vez de perogrullo, que alguien en el mundo está haciendo juegos apuntando a la audiencia en situación de discapacidad, a la audiencia en situación de discapacidad severa, y no lo había. No lo había, o sea, en el mundo prácticamente no hay casos de videojuegos accesibles, de videojuegos inclusivos. Y si además ponemos el afán de una empresa que haga esto, porque hay universidades que lo hacen, hay asociaciones, etcétera, que pongan su eje desarrollar este producto y no solamente uno para decir, oye, funciona o no funciona, sino hacerlo de una manera consistente, no había en ninguna parte. Son pioneros en todo esto. Sí, ahora yo siempre digo, pucha, hay que ser cuidadoso, porque incluso en el mundo de la internet, ¿ya? yo siempre creo que por cada persona que conoces tienen que haber por lo menos 10 que no conoces. Sí, puede ser. Ahora, sí, es verdad. Lo gracioso es que, de nuevo, desde 2017 hasta ahora seguimos investigando, seguimos haciendo cosas y lo cierto es que, de nuevo, bajo esa óptica, como empresas enfocadas en crear experiencias digitales para la audiencia en situación de discapacidad, no hay. ¿Ya? Oye,
esto, ¿tú has tenido algún acercamiento a la Teletón de repente? Como para ver cómo... Súper buena pregunta, ¿ya? Súper buena pregunta. Y ahí voy a aprovechar de retomar uno de los puntos que mencioné antes. Mi socio es Javier, ¿ya? Me costó mucho encontrarlo, entrevisté a muchas personas, le decía, mira, estoy usando esta tecnología, en ese momento estaba muy cerrado a la tecnología de Brain Computer Interface. Un poquito después les voy a decir por qué ahora no la estoy trabajando. Y llega esta persona de entrevista, casi todos los que me habían llegado eran ya egresados de universidades, de distintos lados. Llega este muchacho, que acaba de terminar la carrera, le faltaba que le entregaran su cartón, y que había hecho un montón de experimentos raros en la universidad, ¿ya? Y le había tocado incluir tecnología de videojuegos para una minera. Que tenía unos mapas en tiempo real que le decían el estado del agua y podían verlo en 3D. ¡Qué buena! Qué buena. Bueno, y después de entrevistarlo dije, oye, pucha, ¿sabes qué? Este muchacho me parece interesante, y lo pasé a una terna a decir con quiénes quería trabajar, y llegué y les pasé el aparato a las distintas personas. Dije, a ver, no fueron todos simultáneos, tienes una hora para ver qué logras hacer con esto. Y nadie logró ninguna cuestión. Nada, pues sí, era chino, era... Bueno, es chino, la tecnología es china, entonces está súper mal documentada y todo. Pero pasaron unas 4 o 5 horas y me llega un correo de Javier, bastante extenso, que me dice, mira, ¿sabes qué? Estuve investigando el problema y yo creo que no me resultó por esto, por esto, por esto, por esto, por esto, por esto. Si me enfrentara el problema de nuevo, y fue como, bueno, ¿sabes qué? Acá está. Porque además me pasó de que otras personas que vienen de universidades más tradicionales, más pomposas, lo que pueda hacer, estaban frustrados, estaban enfrentados a un problema que no podían resolver, que sería tan tonto. Entonces, ahí también es una de las cosas que yo quiero poner como central que tenemos en Tagle, en que a nosotros lo que nos interesa es que la persona tenga el compromiso de hacer lo mejor que ella pueda hacer. Y que ponga el compromiso en crear estas experiencias buenas. Y ahora llegó el tema de Teletón, no lo he olvidado. Fue divertido porque tuvimos un primer contacto con Teletón en el 2018. Porque por un dashboard de noticias de Duoc, que manda su centro de innovación a distintas partes, llegó a Teletón y salía, oye, este exalumno Duoc está trabajando en tecnología para gente en situación de discapacidad. Y ahí tenemos una primera reunión con ellos en el año 2018, en que ellos decían, oye, mira, sabes que estamos súper interesados, conversamos, pero que no condujo a mucho más. Y ahí uno de los datos poco que conocidos para la gente, Teletón es una institución que trata de empujar mucho la innovación, en que hace muchas cosas muy positivas, pero que su departamento de innovación en cuanto a número de personas son como 2-3 personas. Entonces están constantemente sobrepasados. La posibilidad de colaborar con distintas empresas o instituciones, en este caso nosotros, era prácticamente nula. Entonces nosotros tratamos de seguir harto tiempo más Teletón y ver qué hacíamos, y fue como, mira, ¿sabéis qué? Ellos en este momento no tienen tiempo, no podemos seguir perdiendo el tiempo de probar las cosas que nos estábamos haciendo. ¿Ya? Ahí hay una cosa que también nos pasó. Lo primero que dijimos, oye, ¿sabes qué? Esto es tan complejo de hacer que primero probemos los juegos con niños neurotípicos, es decir, fuera del ámbito de discapacidad, porque una de las cosas que ya habíamos levantado con los papás es que los papás, más que los niños, pero los niños también tienen un problema con la frustración respecto a las expectativas, porque es muy normal que la gente prometa más de lo que va a hacer, como que mucha gente cree, ah, aquí te las traigo, Pedro, tengo cuestiones y te resuelvo el problema. Y nosotros dijimos, mira, no, acá lo único que sabemos es que no tenemos idea, que es una incerteza. Entonces primero desarrollamos los juegos, probamos que funcionaran, y de ahí todo 2018 y todo 2019 lo estuvimos probando con distintas instituciones, principalmente con el Colegio Amapola, que es dependiente de la Municipalidad de Ñuñoa. Eso fue todo 2018, todo 2019. El 2019 también estamos trabajando con la Fundación SER, que es otra de las fundaciones que también trabajan harto con este tema. Y lo divertido es que ahora hay un concurso de innovación que lo hace la incubadora de la Universidad Católica, con Teletón. Y nosotros estamos en el proceso de incubación con ellos hace 2 meses. Qué bueno. Sí. Y Dios mediante, no sé, o más bien, supongo que será Claro mediante, ahí claro, va a haber mediante. Quizás alguna luca que permita escalar el pilotaje y poder llevarlo a varios centros de Teletón en simultáneo. Tenemos lucas, claro.
Claro. Sí, claro. Así que, oye, no, buena noticia. Pero yo creo que, como lo que tú dices, si Teletón es un monstruo tan grande que ha crecido tanto, no puede tener un departamento tan pequeño de dos o tres personas. Yo creo que lamentablemente tiene que crecer. Creo que eso tiene que mucho que ver en la forma en que nos trabajamos como país. Es decir, tú mismo estabas diciendo, o sea, el miedo que tienen los recién titulados, la gente que postula, el miedo que tienen a equivocarse, a decir no sé cómo funciona esto, es algo que tenemos todos. O sea, estamos tan acostumbrados que no, tenemos que siempre solucionar las cosas, no cometer errores, y sin errores no aprendes, y eso lo tiene muy claro la gente en otros lados. O sea, si no te caes, no sabes pararte. Es bueno, que hay un tema a nivel país que está pasando en estos momentos, muchachos, que la gente no reconoce lo que comete en este caso, y lo otro, cuando uno lo reconoce, al tiro te crucifican o te tildan de. Exacto. Y queremos todo rápido, todo ahora ya. Uh-huh. Es la cultura que tenemos nosotros como chilenos en el siglo XXI, y igual es un tema que no es menor, Pablo. Bueno, y el asunto de la creatividad lo hemos visto en varias áreas. O sea, sí, no, sí. Mira, me da lata, pero no me sorprende que en el área creativa de Teletón o la área innovación de Teletón sean dos o tres personas. No, es que mira, ahí pasa otra cosa que, claro, que es bien significativa. Si uno lo ve a nivel global, uh-huh, Chile es uno de los países en el mundo que más subvenciona, uh-huh, comillas, innovación, sí, y que más subvenciona, comillas, cultura, ¿ya? Es más, yo tengo la fortuna de haber sido evaluador Fondart cuando se creó, sí, la línea de apoyo videojuegos. Uh-huh. Y me ha tocado colaborar con Fondesit también para evaluar proyectos educativos que usan tecnología. Y sí, pues, hay muchos fondos, hay muchos. Necesitamos un listado, rápido. Claro. ¿Ya? Pero el problema particular en que para hacer desarrollo de empresa, ¿Ya? Porque esa es una de las grandes diferencias, uh-huh, de los fondos de cultura. La gracia del fondo de cultura, uh-huh, en que si tú haces tu obra y no la va a ver nadie, no te van a decir como, bueno, ya, pucha, no te fue a ver nadie. Te van a pedir igual que tengas algunas lógicas de marketing y todo, pero lo importante es la obra. Ya. En el caso de la otra gran fuente de financiamiento que viene del Ministerio de Economía a través de Corfo y, uh-huh, de Cercotec, lo, ajá, que a ellos les interesa es que tú hagas empresas rentables. Ya. Y el problema es que estos fondos tienen su medición muy cortoplacistamente. Tú, sí, tienes que armar el proyecto a un año, uh-huh, y a lo más hay un fondo de que tú te puedes ganar uno de 10 millones de pesos, después uno de 60 millones de pesos, los semillas. Y cada vez más metida la lógica mal entendida del Lean Startup, del Design Thinking y todo, en la venta. Es como, oye, no, haz un prototipo así, 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 mira si la gente compra y venta. Y lo conversaba esto lo conversaba fuertemente con un tipo que se llama Felipe, que tienen un proyecto notable, que tienen un robot educativo que se llama Sima, que también les dio la raja. Y que es como, bueno, pero cuando estáis desarrollando tecnología, te podéis pasar 2-3 años, y no es porque, oh, me encanta mi tecnología, no es que estés enamorado del producto, como puede pasar, uh-huh, sino de que tú sabes que no está listo, uh-huh, tú sabes que, y hasta ahí llegó el apoyo. Claro. Así que no tienes ventas, si no tienes una mentalidad de negocio, quedas fuera. ¿Cuántos millones pretende ganar en los primeros 5 años? ¿Cuál es su proyección en 10 años? ¿Cuál es su proyección en 15 años? Y ahí tú que no, porque tú no estás vendiendo calcetines, pues, estás haciendo otra cosa totalmente distinta. Po. No, y mira, yo tengo la fortuna que hoy en día, a los que me hacen esas preguntas de proyecciones y todo lo demás, les digo, mira, ok, pero trato de estar informado. El año que pasó fue como, oye, pero disculpa, ¿tú ves Game of Thrones? Sí, veo Game of Thrones. Ah, ya, mira, qué bueno. ¿Y qué te parece? No, me parece súper bueno. Ya, pues, ¿pero por qué viste Game of Thrones? No, porque me gusta. No. Ya, pero ¿por qué viste Game of Thrones? No, no. Ya, pues. El problema con las industrias creativas y la industria y todo, en que por mucho que tú perfiles un cliente, tú digas, estoy apuntando acá, nunca vas a saber a ciencia cierta por qué le va a gustar y cuándo le va a gustar. Y la distinción entre una obra y otra, sobre todo en la adopción del producto, es bien trivial. Es como, oye, ¿tu proyecto es de zombie o es de vaquero? Y si tú ya tienes unas nociones previas de esa, ¿te gusta o no te gusta? Y en el caso de juegos videojuegos es lo mismo. O sea, a mí me encantan los juegos abstractos, pero yo sé que a la inmensa mayoría lo que los lleva a comprar es, oye, esto se ve bonito, tiene una historia. Uh-huh.
Y eso para la inmensa mayoría de... cliente de la gráfica. Claro, y eso para la inmensa mayoría de los agentes operadores de Corfo es invisible. Mm. Es invisible. O sea, no sé, pues de repente vienen con un nivel de infantilismo absoluto a decir, ah, pero pucha, proyecta esto y que vas a hacer un Kickstarter y lo vayas a levantar. Y es como, oye, ya, bueno, pero si a ti te gustan tanto las métricas, ¿has visto cuáles han sido las métricas de los últimos 12 meses de Kickstarter para juegos que no son producidos en Estados Unidos para un estudio? Entonces, bueno, como a mí en general, yo creo que a muchos no les gusta, no me gusta perder el tiempo. Ya. Y no me gusta que, como también dije, soy profesor universitario, entonces hoy en día tengo muchos estudiantes que están postulando sus propios proyectos que claro. estén, y que ahora se tienen que bancar estos mismos mentores Corfos que yo los he odiado a lo largo de los años. Es que yo acabo de terminar ahora mi proceso de certificación como mentor Corfo. Yeah. Perfecto. Y hasta donde tengo entendido, soy el primer mentor certificado para industrias creativas y espero no ser el último. ¿Ya? Así que también ahí aprovecho de dar el aviso, si alguien está... queriendo ver un fondo y quiere así, eso se lo puedo conversar. Ahí conversamos fuera del micrófono. De hecho, lo vamos a conversar a partir de una conversación que tuvimos el martes. Sí. El martes en la reunión de ProChile. Correcto. Sí. No, pero mira, y ahí está la otra cosa de que uno de los problemas que pasan en Chile, y ahí llegamos también a otra cosa de Corfo y fondos estatales, es que lamentablemente, por contra lo que uno cree, son bien intencionados. Uh-huh. Te colocan estos pelotudos que te cuestionan todo. Sí. Porque ellos quieren que te vaya bien. Sí. Entonces, nada, yo sí. les digo, cuenten conmigo para lo que sea. Y además la típica pregunta, bueno, ¿y cuánto me voy a cobrar? Lo maravilloso del tema de los fondos Corfo y todas esas cosas es que el emprendedor no le tiene que pagar al mentor. Eso es un problema de que o el mentor va y lo hace gratis si Perfecto. Él quiere hacerlo. Uh-huh. Uh-huh. O Corfo tiene que decir, bueno, sí, aquí pongo el bolsillo. Perfecto. Claro. Recuerden, chicos, que tenemos promoción Roca Store. Roca Store, que es un anexo complementario de Roca Diseño y Comic Spa, dedicado a la producción de elementos publicitarios para empresas, educación, como público en general, ya está disponible. Tienes que solamente buscarnos como Roca Store por Instagram y puedes escribirnos a rocastorechile@gmail.com. Recuerda, Roca y Diseño y Comic tiene este anexo llamado Roca Store para cubrir todas tus necesidades publicitarias y otras. Simplemente debes de buscarnos por Instagram como Roca Store y escribirnos a rocastorechile@gmail.com. Recuerda que también ya tenemos un ejemplar de Trauco. Solo debes de compartir el aviso que ya está disponible en Facebook. Dale me gusta a nuestra fanpage LDP Magazine. Invitar a dos amigos a hacer lo mismo y responder la siguiente pregunta. Nombra cuatro dibujantes históricos de Trauco. Recuerda, nombra cuatro dibujantes históricos de Trauco. La semana pasada hubo uno de acá que lo sacamos del cementerio general y lo teníamos aquí al lado de Terrés. Así que recuerden, ya está disponible. Hemos tenido en varios concursos, hemos tenido varios. Los viejos programas justamente. Para saberlo. Y nuestro amigo Gonzalo se ha comprometido a tener todos los programas ya subidos a YouTube para que estén a su disponibilidad y puedan buscarlo una vez que estén ya disponibles. ¿Cuántos años tiene Trauco hoy en día? 30 y también, pues del 89, 88. No, también. Antes. 84, 85 el de como, Trauco. Sí. Así 35 que, años. 35 años. No, pues ya en Chile no se hace cómics, supuestamente. Sí, pero Trauco, ojo, esta es una nueva versión que simplemente son cuatro números especiales que van a salir. Bien, así que, bien. Eso. Ya, chicos. Pero sigue la numeración original. Así. Sí. Ya. Ya, chicos, recuerden, tenemos ANG Chile de 2012. Este va con sonido. No, este va sin sonido. Yo lo voy cubriendo. Ya. Ya está desde 2012 ANG Chile. Con los secretos de enseñar el arte secuencial. Estamos abriendo nuestras puertas para enseñar diseño de personajes, narrativa gráfica y dibujo básico como avanzado, como varias otras cosas más que están saliendo acá en el camino, como narrativa gráfica, escritura y literatura de cuentos, escultura, y modelado, escultura, sí. etcétera, etcétera. Terran, dale tú por allá. Bueno, pues este 2020 empezamos con todo. Tenemos dos sucursales donde efectuar las clases. Una está en Román Díaz y la otra está en la cuadra siguiente, que nunca recuerdo el nombre. Donde está Trauco, justamente. Sí, precisamente. Rafael Cañas. En Rafael Cañas, donde están las oficinas de Trauco, también vamos a iniciar las clases. Y si Dios, si el Transantiago lo permite, quizás tengamos una tercera, pero eso ya sería para más adelante. Pero por ahora, comuníquense con nosotros a través de nuestro sitio web o a través del correo electrónico
para que vean las bases, en qué consisten las clases, que es una clase, son cuatro clases mensuales. Sí. Cada clase la pueden tomar por separado, ya sea dibujo básico 1, acuarela básica 1, creación de personajes, que es la que yo hago, el modelado de figura, pero siempre todo esto orientado a profesionalizarte y a vender tu trabajo al extranjero, porque aquí no pasa nada. Ya no quiero seguir extendiéndome en ese asunto. Pero esto es ANG Chile, para que nos profesionalicemos un poco más. Un poco más, sí. Recuerda, tenemos video promo de LDP Magazine. Lo vamos a escuchar a continuación, muchachos. Ah, sí. Dice así. Hola amigos, soy Roberto Alfaro, director de LDP Magazine, en vivo desde acá de tu zona X. Están las puertas abiertas para que podamos hacer menciones de todos ustedes. Simplemente contáctense con nosotros y vamos a hacer algo positivo, ya sea como nuestro auspiciador o directamente un sponsor. Así que amigos, no lo piensen más y búsquenos en ldpmagazine.cl y nos pueden escribir directamente a ldpcuenta@gmail.com. Ahí nos contactan y podemos enlazarnos para que podamos hacer algo bonito y barato. Nos vemos. Ya chicos, estamos de regreso. Seguimos ahora aquí con nuestro amigo Pablo y vamos a ver otra de sus cosas que está analizando, realizando, que veremos a futuro en juegos. Este no tiene audio, así que ahí lo pueden analizar, muchachos, con más calma. A ver, este fue un recorrido que hicimos, también creo que para una postulación de un fondo, pero ¿sí? En particular nos interesa, a mí me interesa que conozcan ahí a todo el equipo. Ya. Y que vean de que es un espacio, un buen espacio. De hecho, ahí paso a decir, esto está en el cowork de videojuegos de la Universidad SEC, donde también estoy enseñando, y también ahí estamos empujando justamente que se profesionalice, que se creen empresas desde el primer año. Yo estaba ahí, es muy bonito el lugar, me gusta. Sí. Y es abierto ahí para hacer cualquier tipo de cosas que quieran, ¿ya? Y ahí se muestra ese juego que se ve ahí inflando globos. Eso funciona en base a medir la concentración de la persona a través del dispositivo de ondas cerebrales. Okay. Ya este también funciona de una manera similar. Tú tienes que concentrarte para elevar el volantín, relajarte, y cuando tú llegas a una tasa de concentración, tú vas tirando regalos. Ya este, de hecho, es uno de los planetas que uno visita en uno de los juegos que estamos trabajando. Y ella es Constanza, sí. Ella es mi señora. Yeah. Ahora me acuerdo perfecto, este video fue cuando hicimos una postulación para mujeres emprendedoras. Ah, ya. Esa no la ganamos. No quedamos ni clasificados, pero hay que ser. También quería hacer, es una mención, yo creo que como todos entendemos de que lo estábamos conversando antes, es súper difícil compatibilizar esto de cuánta plata tenemos y cuánto podemos invertir en esto, y porque va consumiendo los recursos y todo, pero si ustedes tienen la sensación de que efectivamente están haciendo un impacto positivo y que están creando una obra que va a causarle una emoción a una persona, hay que hacerlo. Yo creo que no digo que hay que ser tonto y perseguir las cosas hasta el último tema, pero sí entender de que yo creo que ya hay demasiados abogados. Es verdad. Hay una frase que a mí me gustó mucho, que decían, bueno, antes de que naciera Beethoven, nadie necesitaba la Quinta Sinfonía, pero ahora no podemos vivir sin una Quinta Sinfonía, y eso lo podemos traducir a Star Wars, a Star Trek, a cualquier tipo de... No podemos vivir sin Skyrim. Es como... Son cosas que te las juegas, las creas y después se hacen parte de... Y ahora lo que estás diciendo, es decir, poder integrar a los chicos discapacitados o cualquier grado de limitación física que tengan para que empiecen a jugar, a estimularse. O sea, mientras hablaba de eso, yo me acuerdo de un chico que... Un amigo mío que es discapacitado, que es youtuber y hace streaming de juegos y está ganando sus lucas jugando, y tiene una actividad que puede hacer completamente por sí mismo, sin asistencia mayor de otras personas, y eso lo encuentro que es súper valioso. Es decir, y este momento y lo que está haciendo, claro, es el primer paso. Es decir, tal como decía, ahora la reacción, la interacción se demora un segundo, 10 años más tal vez ya no. Entonces, claro. Y así como estás generándolo tú, va a generar que otras personas, otra persona en otro lado del mundo, te tenga la solución o piense, ya voy a hacer lo mismo, y que se transforme en una bola de nieve. Mira, entonces yo también uno piensa
y uno piensa, pucha, ya, con esto tengo que estimularme para continuar. Es decir, yo también creo que pasa, ¿sí?, una cosa que es parte de la razón por la cual estamos haciendo este proyecto en Tacle, además de querer dar un paso más. Sí. ¿Ya? A todos nos gusta jugar juegos por pasarla bien. Pero yo creo que los juegos, los videojuegos y cualquier producto cultural puede ser mucho más. Y puede. Y no por eso ser menos juego. Ser, de hecho, una de las cosas divertidas, y siempre lo menciono, es cuando nosotros partimos con la idea, y quizás también mucho pensando decir, oye, a lo mejor así levantamos fondos antes. Hablábamos mucho del aspecto de cómo hacer que esto fuera educativo, de cómo quizás esto impactara en la terapia. Pero fue revelador que un papá dijo, ¿por qué mi hijo no puede ser niño? ¿Por qué chucha tienen que enseñarle otra wea? Tengo que decirlo en chileno porque así fue. No, pero se me encuentra toda la razón. O sea, porque, sí, es verdad. Porque el niño no puede simplemente sentarse y jugar. ¿Sí? Justo. Claro. A lo que voy, y es el ejemplo que te daba con este chico que es youtuber. Sí, pues. Es decir, cuando está jugando es un jugador más, no es... Tiene que sentirse integrado. Pero bueno, entrelazar tanta tecnología pronto en un niño, no sé, que tenga 2 o 3 años. Pero que no estamos apuntando a un niño de 2 o 3 años. ¿A qué edad están apuntando? Aquí tengo la duda. Mira, como dije, como gran parte de... Este es rollo mío. Como gran parte, sí, de estos quiebres se dan en el tema de la preadolescencia y adolescencia, nosotros estamos apuntando al rango de los 9 años. Es que yo encuentro que también coincido contigo que es una muy buena edad para formar un niño. Sí. No solamente en el aspecto mental, sino que en el aspecto cognitivo. Justamente, sí, justamente. Pero mira, de hecho ahí hay una cosa que divertido. Sí. Estaban hablando recién del podcast de Sophie. De Sophie. Y también creemos que tiene que ver con eso. Nosotros también hablamos de cómo los juegos y cómo, de nuevo, todas estas cosas divertidas también educan nuestro ser emocional. ¿Ya? Porque nos obligan también a... Los juegos también nos obligan a enfrentar nuestras emociones negativas. O sea, nosotros, uno de repente se enoja, se frustra. Y es bueno tener ese espacio de seguridad que da el juego también para vivir toda emoción. Desde las emociones más lindas hasta las emociones más feas. Entonces, los chicos que han podido, ¿cómo se llama, practicar o han sido parte de estos pilotos? ¿Cómo ha sido su reacción? A ver... Ha sido extremadamente positiva. Ya. Y de hecho tuvimos que rehacer nuestras pautas de testeo porque las respuestas eran extremadamente positivas. Y fue como, claro, pues si estos niños no han jugado nunca, por su propia cuenta, es como, claro. Pero es muy positiva. Y de hecho ahí, este juego que ya está casi listo, que es Misión Aterrizaje, que por un tema exclusivamente de marketing lo vamos a lanzar marzo-abril, que son mejores temas. Pero el segundo juego que vamos a lanzar ahora es de temática paralímpica. Yeah. Que también va a funcionar solamente con audio. Y esa es una decisión comercial porque si bien nosotros trabajamos con el sensor de ondas cerebrales más barato que existe y nos preocupamos que eso fuera así, igual es gastar más plata. O sea, imagínate que te podría salir 100.000 pesos el sensor puesto en Chile, que de nuevo, para algo que te lee las ondas cerebrales es muy barato. Yeah. Más el juego. Entonces no todos los padres pueden hacer eso. Sí. Y dijimos... Bueno, pero que con ¿qué otra tecnología trabajamos? Con audio. Ya, todos tienen un micrófono en la casa, todos tienen un celular. Entonces, con eso. Y el juego que estamos desarrollando ahora es con temática paralímpica, justamente porque una de las cosas que los niños decían es, yo quiero jugar fútbol, yo quiero jugar básquetbol, yo quiero... Entonces, como ya, pues, entonces... Perfecto, sí. ¿Tenemos algún otro video más por ahí de...? Solamente esos dos, muchachos. Ah, no. Ya, yo pensé, o sea, que teníamos... Estaba pensando, ya, estaba hablando de gente de parálisis cerebral, pero yo me acuerdo muchas veces del video que vi una chica que no tenía... que le faltaba el brazo, sí, y estaba jugando el Wii y estaba jugando tenis. Sí. Entonces, oh, verdad, también entonces, ese video. Yo sí. lo veo en ese sentido, es decir, tener la sensación de estar haciendo algo que no te deja hacer la, digamos, el mundo real, pero en el mundo virtual. En el mundo virtual puedes hacer lo que quieras y puedes estimular lo que no. O sea, yo creo que pasa que muchas veces no nos damos cuenta que nosotros vivimos en nuestra cotidianidad lo que otras personas son sus fantasías. Exacto. Magnífico. O sea, pasa cuando te enfermas y tienes que dejar de hacer algo a lo que estás acostumbrado. Es decir, sí, sí. Vamos ahora nuevamente a conocer, ya que te acordaste, Pablo, veamos el video de Sofi, que es nuestra patrocinadora de estos... Así días es. De verano. Vamos de nuevo. Nuestra auspiciadora es el podcast La Consulta de la Sofi, que está conducido por su creadora, Sofía Vera Peruzzi, que es médico de la Universidad de Chile con más de 20 años de experiencia en tratamientos de manejo emocional.
relaciones familiares, tal como dice ahí, y cómo las emociones, como las emociones que no las manejamos, a la mayoría de las personas no nos enseñan a manejar nuestras emociones, como que son algo intangible, pero afectan nuestro comportamiento diario, incluso nos pueden afectar físicamente. O sea, cuántas veces tengo el caso muy cercano que me dijeron que el cáncer de una persona muy querida mía lo provocaron su depresión. Bueno, el asunto es que el podcast de la consulta de la Sofi, se nos acabaron las imágenes, está disponible en su Facebook. Ella transmite todos los días alrededor de las 6, 7 de la tarde, eso es variable. Tienen que inscribirse en su Facebook, que es la consulta de la Sofi. Y si desean ver los podcasts que ha hecho desde el 2016, que son alrededor de 155, 160, pueden verlos a través de su página en YouTube, que es también la consulta de la Sofi. Y si quieren ver algunos tips de un minuto o cosas por el estilo, esto es la consulta de la Sofi en Instagram. La consulta de la Sofi es educación emocional para una vida más placentera y más tranquila y libre de prejuicios. Sí. Y muchas gracias, Sofi, por tu auspicio. Y por creer en nosotros. Exacto. Y recuerden, chicos, ya está disponible el número 77 de LDP Magazine, dedicado al gran Jim Henson, donde vemos toda su vida, su obra, desde esos pequeños comerciales que nosotros veíamos acá. Oh, están espectaculares los comerciales de café. De café, hasta, oh, ¿de veras? Sí, hasta que terminar, hasta el cristal oscuro, que es lo último que terminó ya con su familia. Y próximamente ya se está anunciando una nueva versión de Laberinto. Y si dudan de la influencia de Jim Henson en la cultura diaria, acuérdense cuando estaban en clase y alguien en la esquina del otro, de la otra esquina de la sala decía, mana, mana. Sí, así. El resto contestaba, ¿no? Sí, así que ya está, chicos, disponible LDP Magazine 77 dedicado a Jim Henson. Y ya estamos preparando el número de enero dedicado a... Dos sorpresas vamos a tener. Una, que son los 100 años de su majestad Don Isaac Asimov. Y el otro, una entrevista inclusiva, señores y señores, a la gran Maite Montenegro, la Mansa Woman. Así que eso es lo que ya se nos viene en nuestra nueva versión, chicos, de LDP Magazine. Chicos, la Maite Montenegro es mucho más que la jurado de rojo. Me sorprende que haya tanta gente que no sepa quién es. Sí. ¿No te puedo creer? Sí. Sí. Bueno, que hay mucha gente que, por ejemplo, aún no conoce otros personajes que causaron furor en los 70 y los 80. Por un tema de, yo creo que va por un tema de falta de conocimiento y también por el perfil que tiene la misma Maitén. Es uno de los pilares de la industria creativa en Chile. Y también Montenegro. Bueno, un adelanto del show televisivo también. Un adelanto a la entrevista, es decir, contar un poco cómo era su vida antes de entrar en televisión, cómo tuvo que arreglárselas para que el arte no solamente fuera algo que le llenara el espíritu, sino los bolsillos en la casa. El trabajo creativo que fue juntarse con los que después fueron el equipo del Happening, cómo trabajaban 14 horas diarias para sacar el programa cada domingo. 14 horas diarias, no te puedo creer. Sí, exacto. No, o sea, no me extraña que se pelearan y se gritaran todos los días. Sí. Pero gracias a ese trabajo súper dedicado. Y hay algo que no he podido encontrar en Facebook ni en YouTube, que en la época que vino el equipo de Roberto Gómez Bolaños, el Chapulín, el Chavo. El 77. Cuando vinieron el 77, el 78. Yo estuve en el estadio. La gente del Happening lo recogió a Don Ramón para que apareciera en un capítulo de No me pellizquen los cacahuates, que era la teleserie típica que tenía ahí. No te puedo creer. Sí, está en un capítulo y me pasé horas buscándolo. No lo encontraste. Lo encontrando en YouTube y no lo encontré. Así que si alguien lo recuerda, si alguien lo vio, por favor que lo comparta y lo comente. Así que eso. Y amigo mío, ¿cómo se ha sentido? Muy bien atendido. Qué bueno. ¿Palabras finales para ir cerrando, mi amigo? Solo una frase, que es el mantra por el cual estamos haciendo todo en Devil Game Lab, que nosotros queremos crear un mundo mejor, un juego a la vez. Perfecto. Oye, ¿algún sitio web o algo, redes sociales, para que la gente que quiera saber de tu trabajo, dónde pillarlo? TAGL.cl, ahí está nuestro sitio web, y somos The Able Gaming Lab. Somos fácilmente encontrables, aunque somos bien flojos en redes sociales, tengo que decirlo. Estamos más preocupados ahí de estar haciendo la animación, de estar metiendo código al tema. Es que cuando estás trabajando en el computador, las redes sociales quedan afuera. Contra lo que uno cree, sí.
Sí. Pues lamentablemente hoy día no podemos estar desconectados. No podemos. Hay que ser muy disciplinado para eso. Sí. Terrence, un gusto tenerte. Sí, ahora gracias. Terrence, vas a ser uno de los conductores oficiales del programa, conjunto conmigo. Y yo sí va a ser también en la parte Mundo Viñeta. Sí, y el resto de los amigos van a ser panelistas que van a estar yendo y viniendo más nuestros invitados que van a estar siempre con nosotros dispuestos a colaborar. Muchas gracias por todas las preguntas que nos tiraron en el directo, que lamentablemente por tiempo no las pudimos contestar. Y no es chiste, pero ya las vamos a contestar. Mentira, no me mandaron ni una pregunta. Tanto en la playa. Ya, ¿sí? Entonces, un gustazo. Gonzalo, ¿te pasaste, amigo mío? Un placer, Pablo, como siempre, un muchachos. Gusto. Uh-huh. Terrence, no se separen de la sintonía porque en un ratito más comienza En Clave Astral, conducido por Mua. Así que vamos y volvemos, chicos. Y un gusto, ya nos estamos viendo la próxima semana con Mundo Viñeta, más allá del manga y los superhéroes, que vamos a tener más de una sorpresa y un invitado. Nos vemos.